Raya Vidya, el rey del conocimiento. Por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundadora charia de la Asociación Internacional para la conciencia de Krishna. 5. Parampara. Conocimiento transmitido por la sucesión discipular. Shri Bhagavan Uvacha, Iman Bhivashvate Yogam, Pruktavanahana Vyayam, Bhivashvanmana Praha. Beabravid. La personalidad de Dios Sri Krishna dijo: Yo enseñé esta ciencia imperecedera del yoga al dios del sol, Vibhasvan. Y Vibhasvan se la enseñó a Manu, el padre de la humanidad. Y Manu, a su vez, se la enseñó a Ishvaku. Bhagavad Gita Capítulo 4, Texto 1. Muchas eras atrás, Krishna impartió el conocimiento divino de la Bhagavad Gita a Vibashuan, el dios del sol. Lo más que podemos afirmar con nuestro conocimiento es que el sol es un lugar muy caliente y que no consideramos posible que allí se pueda vivir. Ni siquiera es posible acercarse mucho al Sol con estos cuerpos. Sin embargo, por las escrituras védicas, podemos entender que el Sol es un planeta como lo es este, pero que allí todo está compuesto de fuego. Así como en este planeta está compuesto predominantemente de Tierra, hay otros planetas que están compuestos Predominantemente de fuego, agua y aire. Las entidades vivientes que habitan esos diversos planetas adquieren cuerpos compuestos de elementos en concordancia con el elemento predominante del planeta. Por tanto, los seres que viven en el Sol tienen el cuerpo compuesto de fuego. De todos los seres que habitan el Sol la personalidad principal es un dios de nombre Vibashuan. Se le conoce como el dios del sol, Suryanarayan. En todos los planetas hay personalidades principales. Del mismo modo que en los Estados Unidos, la persona más importante es el presidente. A partir de la historia llamada el Mahabharata, entendemos que en el pasado, Solo había un rey en este planeta y su nombre era Maharaj Bharata. Gobernó hará unos cinco mil años y el planeta llevaba su nombre. Desde entonces la Tierra se ha dividido en muchos países diferentes. De la misma manera, en los diversos planetas del universo suele haber un solo controlador o a veces Muchos. Este primer verso del capítulo 4 nos explica que hace millones de años Shri Krishna impartió el conocimiento del Karma Yoga al Dios del Sol, Vishvaswan. Sri Krishna, que imparte las enseñanzas de la Bhagavad Gita Arjuna, indica aquí que esas enseñanzas no son en absoluto nuevas sino que se enunciaron hace muchas eras en otro planeta. Vishvashuan, a su vez, repitió esas enseñanzas a su hijo, Manu. A su vez, Manu impartió el conocimiento a su discípulo Ikshvaku. Maharaj Ikshvaku fue un gran rey, antepasado de Sri Ramachandra. Lo que aquí se señala, es que si se quiere aprender la Bhagavad Gita y sacar provecho de ello, hay un proceso para entenderla. Y aquí se describe este proceso. Krishna no está recitando la Bhagavad Gita por primera vez a Arjuna. Las autoridades védicas estiman que el Señor impartió estas divinas enseñanzas a Vibhashuan hace unos 400 millones de años. Por el Mahabharata, entendemos que Arjuna escuchó la Bhagavad Gita hace unos cinco mil años. Antes de Arjuna, las enseñanzas se fueron transmitiendo por una sucesión discipular, pero a lo largo de un periodo de tiempo tan prolongado, esas enseñanzas se perdieron. Evan param para praptam y SAYO vidu. Sakalen e jamahata yogonashta parantapa, saebayan maya teadia yoga procta puratana, bhaktasime sakacheti rahashianghi etadut De este modo, esta ciencia suprema se recibió a través de la cadena de sucesión discipular, y los reyes santos la comprendieron de esta manera. Pero con el transcurso del tiempo, la sucesión se rompió y por ello, la ciencia tal y como es, parece haberse perdido. Hoy te expongo esta antiquísima ciencia de la relación con el Supremo a ti, porque tú eres mi devoto y también mi amigo, y por tanto puedes entender el misterio trascendental que encierra. Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 2 y 3 En la Bhagavad Gita se describen varios sistemas de yoga: Bhakti yoga, Karma yoga, Gyana yoga, Hatha yoga, y por eso recibe aquí el nombre de yoga. La palabra yoga significa vincular, y la idea es que en el yoga, vinculamos nuestra conciencia a Dios. Es un medio para volver a unirnos con Dios o restablecer nuestra relación con Él. Con el transcurso del tiempo, este yoga impartido por Krishna se perdió. ¿Cómo ocurrió? ¿Acaso no había sabios eruditos cuando Krishna habló a Arjuna? Cuando decimos que se perdió, Queremos decir que se perdió el significado de la Bhagavad Gita. Los eruditos pueden dar su propia interpretación de la Bhagavad Gita, analizándola según sus propios caprichos. Pero eso no es la Bhagavad Gita. Esto es lo que enfatiza Shri Krishna, y quien estudia la Bhagavad Gita debe tenerlo en cuenta. Alguien puede ser muy buen erudito desde el punto de vista material pero esto no le capacita para comentar la Bhagavad Gita para entender la Bhagavad Gita tenemos que aceptar el principio de la sucesión discipular parampara debemos entrar en el espíritu de la Bhagavad Gita y no estudiando solamente desde el punto de vista de la erudición ¿Por qué seleccionó Shri Krishna Arjuna entre toda la gente como destinatario de este conocimiento? Arjuna no tenía nada de gran erudito, ni tampoco era un yogi, ni un meditador, ni un renunciante. Era un guerrero a punto de entrar en combate. En aquel entonces habían muchos grandes sabios y Shri Krishna pudo haberles transmitido a ellos la Bhagavad Gita. La respuesta es que a pesar de ser un hombre corriente, Arjuna tenía una gran cualidad. Bakto así, mesaká chetí. Tú eres mi devoto y mi amigo. Esta era la cualidad excepcional de Arjuna. Cualidad que no tenían los sabios. Arjuna sabía que Krishna era la suprema personalidad de Dios y por tanto se entregó a él aceptándole como maestro espiritual. A menos de ser devoto de Sri Krishna, no es posible entender la Bhagavad Gita. Si se quiere entender la Bhagavad Gita, no se puede buscar ayuda en otros métodos. Hay que entenderla como está prescrito en la Bhagavad Gita mismo, entendiéndola como Arjuna la entendió. Si deseamos entender la Bhagavad Gita de una manera diferente o darle una interpretación individual, ello puede que sea una exhibición de nuestra erudición, pero no es la del Bhagavad Gita. Con erudición, quizás podemos manufacturar alguna teoría sobre la Bhagavad Gita, como hizo Mahatma Gandhi cuando interpretó la Bhagavad Gita, en un esfuerzo de apoyar su teoría de la no violencia. ¿Cómo es posible probar la no violencia basándose en la Bhagavad Gita? El tema básico de la Bhagavad Gita consiste en que Arjuna se siente reacio a luchar y Krishna le induce a matar a sus oponentes. En realidad, Krishna le dijo a Arjuna que la batalla estaba ya decidida por el Supremo, que la gente que estaba reunida en el campo de batalla estaba predestinada a no regresar. El plan de Krishna era que todos los guerreros estaban destinados a morir, y Krishna dio a Arjuna la oportunidad de recibir el mérito de vencerlos. Si en la Bhagavad Gita se proclama que luchar es una necesidad, ¿cómo se puede probar la no violencia basándose en esa obra? Esas interpretaciones son intentos de tergiversar la Bhagavad Gita. En cuanto una persona interpreta la Gita según sus propias motivaciones, la obra pierde su propósito. Se afirma que no podemos alcanzar la conclusión de las escrituras védicas por la fuerza de nuestra propia lógica o razonamiento. Hay muchas cosas que no caen dentro de lo que abarca nuestro sentido de la lógica. En lo que se refiere a las escrituras, encontramos diferentes escrituras que describen la verdad absoluta de diferentes maneras. Si las analizamos a todas, nos sentiremos desconcertados. También hay muchos filósofos que tienen diferentes opiniones y que se contradicen siempre entre sí. Si la verdad no se puede entender mediante la lectura de diversas escrituras, ni mediante la argumentación lógica, ni las teorías filosóficas, ¿cómo se puede alcanzar entonces? El hecho es que la sabiduría en relación con la verdad absoluta es muy confidencial. Pero si seguimos a las autoridades, podremos entenderla. En la India hay sucesiones discipulares que vienen de Ramanuja Charya, Nimbarka, Vishnu Swami y otros grandes sabios. Las escrituras védicas se entienden con la ayuda de maestros espirituales superiores. Arjuna entendió la Bhagavad Gita de manos de Krishna, y si queremos entenderla, debemos entenderla de manos de Arjuna, y no de ninguna otra fuente. Si tenemos cualquier conocimiento de la Bhagavad Gita, tenemos que ver si concuerda con el entendimiento que Arjuna tiene de ella. Si entendemos la Bhagavad Gita tal y como Arjuna lo hizo, debemos saber que nuestra manera de entenderla es correcta. Ese debe ser nuestro criterio para estudiar la Bhagavad Gita. Si realmente queremos beneficiarnos de la Bhagavad Gita, debemos seguir ese principio. La Bhagavad Gita no es un libro corriente de conocimiento. Que pueda adquirirse en el mercado, leerse y consultar meramente un diccionario para entenderlo. Esto no es posible. Si fuese así, Krishna nunca hubiese dicho a Arjuna que la ciencia se había perdido. No es difícil comprender que para entender la Bhagavad Gita, sea necesario acudir a una sucesión discipular. Si queremos ser abogado, ingeniero o doctor, tenemos que recibir conocimiento de manos de abogados, ingenieros o doctores autorizados. Un abogado Nobel debe ser aprendiz de un abogado experimentado. Un joven que estudie medicina tiene que trabajar como interno con facultativos ya licenciados. No podemos perfeccionar nuestro conocimiento de un tema si no lo recibimos de fuentes autorizadas. Hay dos procesos para alcanzar el conocimiento. Uno de ellos es inductivo y el otro deductivo. El método deductivo se considera más perfecto. Podemos tomar una premisa como por ejemplo, todos los hombres son mortales. Y nadie pone en duda que el hombre sea mortal. Todo el mundo acepta que así es. La conclusión deductiva es, el señor Johnson es un hombre. Por tanto, el señor Johnson es mortal. Pero, ¿cómo se ha llegado a esa premisa de que todos los hombres son mortales. Los seguidores del método inductivo quieren llegar a ella por medio de experimentos y observaciones. Así pues, podemos observar que este hombre ha muerto y aquel hombre ha muerto, etc. Y tras ver que han muerto un número X de hombres, podemos concluir o generalizar que todos los hombres son mortales. Pero ese método inductivo tiene un gran defecto y es que nuestra experiencia es limitada. Puede que nunca hayamos visto a nadie que no sea mortal, pero llegamos a esa conclusión basándonos en nuestra experiencia personal que es finita. Nuestros sentidos tienen un poder limitado. Y en nuestro estado condicionado hay muchos defectos. Por consiguiente, el proceso inductivo no siempre es perfecto, mientras que el proceso deductivo, que provenga de una fuente de conocimiento perfecto, es perfecto. El proceso védico es un proceso de esta clase. Aunque esté reconocida la autoridad, hay muchos pasajes de la Bhagavad Gita que parecen ser dogmáticos. Por ejemplo, en el capítulo séptimo, Krishna dice kinchit oh maji sarvan idam protam, O conquistador de riquezas, no hay verdad superior a mí. Todo descansa en mí, como perlas ensartadas en un hilo. Bhagavad Gita capítulo 7, texto número 7. Sri Krishna está diciendo que no hay autoridad mayor que él, lo cual parece ser muy dogmático. Si yo digo, no hay nadie más grande que yo, la gente pensará, oh, su es muy orgulloso. Si un hombre que está condicionado por tantas imperfecciones dice que es el más grande de todos, comete una blasfemia. Pero Krishna puede decirlo porque de las narraciones históricas podemos entender que incluso cuando estaba presente en la tierra se le consideraba la personalidad más grande de su tiempo. Ciertamente, él fue el más grande en todos los campos de actividad. Según el sistema védico, el conocimiento que se adquiere de la autoridad más grande debe considerarse perfecto. Según los Vedas, hay tres clases de prueba: Pratyaksha, Anumana y Sabda. Una es la percepción visual directa. Si alguien está sentado frente a mí, yo puedo verle ahí sentado y mi conocimiento de que está sentado ahí lo recibo por medio de los ojos. El segundo método, anumana, es auricular. Puede que oigamos a unos niños que están jugando fuera y al oírlos podemos conjeturar que están allí. Y el tercer método es el método de recibir verdades de una autoridad superior. Una declaración como el hombre es mortal se recibe de autoridades superiores. Todos lo aceptan, pero nadie tiene la experiencia de que todos los hombres sean mortales. Por tradición debemos aceptarlo. Si alguien pregunta, ¿quién fue el primero en averiguar esa verdad? ¿La has descubierto tú? Es muy difícil contestarle. Todo lo que podemos decir es que nos han transmitido ese conocimiento y que lo hemos aceptado. De los tres métodos de adquisición de conocimiento, los Vedas, dicen que el tercero, es decir, el de recibir conocimiento de manos de personas autorizadas, es el más perfecto. La percepción directa siempre es imperfecta, sobre todo en el estado condicionado de vida. Por la percepción directa podemos ver que el Sol es como un disco, no mayor que el plato en que comemos. Sin embargo, por los hombres de ciencia, hemos llegado a entender que el sol es muchos miles de veces mayor que la Tierra. Así pues, ¿qué debemos aceptar? Debemos aceptar lo que afirma la ciencia, lo que afirma la gente con autoridad o nuestra propia experiencia. Aunque nosotros no podemos comprobar el tamaño del Sol, aceptamos el veredicto de los astrónomos. De modo que estamos aceptando las afirmaciones de autoridades en todos los campos de nuestras actividades. Por los periódicos y la radio, también sabemos lo que está ocurriendo en la China y en la India y en otros lugares de la Tierra. Nosotros no tenemos la experiencia directa de esos hechos y no sabemos si realmente tienen lugar pero aceptamos la autoridad de los periódicos y la radio. Para adquirir conocimiento no tenemos otra alternativa que creer lo que nos digan personas autorizadas. Y cuando la autoridad es perfecta, nuestro conocimiento, es perfecto. Según las fuentes védicas, entre todas las autoridades, Krishna es la más grande y más perfecta. Mata para Nanyat, Kinchit Asti, Dananjaya. No solamente se proclama Krishna a sí mismo como la mayor autoridad, sino que es algo que también aceptan todos los grandes sabios y eruditos en la Bhagavad Gita. Si no aceptamos a Krishna como autoridad y no tomamos sus palabras, Tal y como son, no podremos obtener ningún beneficio de la Bhagavad Gita. Esto no es dogmático, es un hecho. Si estudiamos detenidamente lo que dice Krishna, veremos que es cierto. Incluso eruditos como Sankaracharya, que tienen diferente opinión que la personalidad de Dios admiten que Krishna es. Svayam Bhagavan, que Krishna es el Supremo. El conocimiento védico no es un descubrimiento reciente, es un conocimiento revelado en tiempos remotos. Krishna lo califica de Purātana, que significa antiguo. Dice Krishna que hace millones de años, Él explicó este yoga al dios del sol y no sabemos cuántos millones de años antes él lo explicó a alguna otra persona. Este conocimiento se está repitiendo siempre del mismo modo que el verano, el otoño, el invierno y la primavera se repiten cada año. Nuestro caudal de conocimiento es muy pobre. Ni siquiera conocemos la historia de la Tierra anterior a los últimos cinco mil años, pero las escrituras védicas relatan hechos ocurridos hace millones de años. Solo porque no sepamos lo que ocurrió en este planeta hace tres mil años, no podemos sacar la conclusión de que entonces no había historia. Por supuesto podemos negar la validez histórica de Krishna. Se puede decir que Krishna, según el Mahabharata, vivió hace 5.000 años y que, siendo así, no es posible que explicase la Bhagavad Gita al Dios del Sol millones de años antes. Si yo dijese que hace millones de años estuve en el Sol ofreciendo un discurso al Dios del Sol, la gente diría, Swamiji está diciendo disparates. Pero este no es el caso con Krishna, porque Él es la suprema personalidad de Dios. Tanto si creemos que Krishna explicó la Bhagavad Gita al Dios del Sol, como si no, Arjuna aceptó el hecho. Arjuna aceptó a Krishna como Señor Supremo y por tanto, sabía que era completamente posible para krishna haber hablado a alguien millones de años atrás aunque a nivel personal arjuna acepta las afirmaciones de shri krishna para aclarar la situación a los que viniesen después de él pregunta Aparam Param Janma katam etad vigyan y yam, tuan adau y iti. Viva Xuan, el dios del sol, nació antes que tú. ¿Cómo puedo yo entender que en el comienzo tú le enseñaste a él esta ciencia? Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 4 en realidad, esta es una pregunta muy inteligente a la que Krishna contesta con las siguientes palabras: Bahunime vyathitani janmani charshuna tanya hambeda sarvani natvan bitha parantapa Tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, pero tú no puedes, oh subyugador del enemigo. Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 5. Aunque Krishna es Dios, se encarna muchísimas veces. Arjuna, al ser una entidad viviente, también nace muchísimas veces. La diferencia entre la suprema personalidad de Dios y una entidad viviente es Tanyaham Veda Sarvani. Krishna recuerda lo que ocurrió en sus encarnaciones pasadas, mientras que la entidad viviente no puede recordar. Esta es una de las diferencias entre Dios y el hombre. Dios es eterno y nosotros también somos eternos. Pero la diferencia es que nosotros cambiamos siempre de cuerpo. Al morir, olvidamos lo sucedido en nuestra vida. Muerte significa olvido. Eso es todo. Por la noche, cuando vamos a dormir, olvidamos que somos el marido de tal o tal esposa y el padre de tal o tal hijo. Al dormir, nos olvidamos de nosotros mismos, pero al despertar recordamos, oh, yo soy fulanito y tengo que hacer esto y lo otro. Es un hecho que en nuestras vidas anteriores tuvimos otros cuerpos con otras familias, padres, madres, etc., en otros países, pero lo hemos olvidado todo. Quizás... Hayamos sido perros o gatos, u hombres o dioses. Lo que hayamos sido lo hemos olvidado. A pesar de todos esos cambios, como entidades vivientes, somos eternos. Así como en vidas anteriores nos hemos ido preparando para el cuerpo actual, en esta vida nos estamos preparando para otro cuerpo. Recibimos nuestro cuerpo según nuestro karma, es decir, nuestras actividades. Aquellos que están bajo la influencia de la modalidad de la bondad se ven promovidos a planetas superiores en una situación de vida más elevada. Bhagavad Gita, capítulo 14, texto 14. Aquellos que mueren bajo la influencia de la modalidad de la pasión permanecen en la Tierra y aquellos que mueren bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia pueden caer a una forma de vida animal o ser transferidos a un planeta inferior. Bhagavad Gita capítulo 14 texto 15 Este es el proceso que hemos estado siguiendo, pero nosotros lo olvidamos. En una ocasión, Indra, el rey del cielo, cometió una ofensa a los pies de su maestro espiritual, y éste le maldijo a nacer como cerdo. De forma que el trono del reino celestial estuvo vacante mientras Indra fue a la tierra para ser un cerdo. Viendo la situación, Brahma vino a la tierra y le dijo al cerdo, Mi querido Señor, te has convertido en un cerdo en este planeta Tierra. He venido a liberarte. Ven conmigo ahora mismo. Pero el cerdo replicó: ¡Oh! No puedo ir contigo. Tengo tantas responsabilidades: mis hijos, mi esposa y esta agradable sociedad de cerdos. A pesar de que Brahma le prometió llevarle otra vez al cielo, Indra, en forma de cerdo, lo rechazó. Esto se llama olvido. Igualmente, Sri Krishna viene y nos dice: ¿Qué estás haciendo en este mundo material? Sarva Dharma paritya ya, mane kánsar ya. Ven a mí y te daré completa protección. Pero nosotros decimos: No le creo, señor. Tengo aquí cosas más importantes. Esa es la posición del alma condicionada. Olvido. Este olvido se disipa rápidamente siguiendo el sendero de la sucesión discipular. <laughs>

Hare Rāma, Hare Rāma. Rāma Rāma, Hare, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Kṛṣṇa. Valk verwā 매 paid āré, hadē. Hare Rāma, Hare Rāma. Rāma Rāma, hadē, hadē. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. Advaita Kṛṣṇa, Hare Hare. Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma.